Inició el plan de inspecciones en establecimientos de salud de tercer nivel y segundo nivel en todo el país. El ministro de Salud, Rodolfo Recabado, la jornada de este martes inspeccionó el Hospital de La Paz para verificar el equipamiento, infraestructura e ítems que tiene ese hospital. Este trabajo se realiza en el marco de la implementación del Seguro Único de Salud Universal y Gratuito, donde señaló la autoridad que se podría mover de categorías algunos hospitales de segundo nivel. El hospital cuenta con un 80% de recurso humano TGN, altamente calificado, profesionales especializados. Entonces, creo que hay que ver algunos temas de infraestructura, equipamiento adicionales, pero creo que cuenta con las condiciones. Hay un equipo del Ministerio de Salud que va a evaluar la parte técnica para ver la caracterización del establecimiento. Y bueno, pues ese tiene que ser un centro que vaya a fortalecer lo que va a ser la implementación del sistema único. El director del Hospital de La Paz manifestó que ese nosocomio es autosostenible y que genera sus propios recursos, que llegan a más de 8 millones de bolivianos. Generamos más o menos una cantidad de dinero con una proyección de una cantidad de que tenemos en el presupuesto, y ellos nos aprueban solamente una cantidad X, un porcentaje X. Entonces, ahora, por ejemplo, nos han recortado 2 millones sobre el presupuesto que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Cuánto es lo que generan ustedes? 8 millones 500 aproximadamente. ¿Y de esos 8 millones? Nos han aprobado 6 millones 500. Entonces, ¿sí? Vecinos piden a gobiernos subnacionales se reúnan con el gobierno nacional para la implementación de dicho seguro. Lo que nosotros particularmente como Junta Vecinal es que nosotros, de acuerdo a la norma y también a la Constitución, tenemos que trabajar con todos los sectores. A lo que a nosotros nos interesa como Junta Vecinal es que sí haya una verdadera salud. ¿Quiénes competen? Hay diferentes áreas, como así de la alcaldía, la gobernación y el mismo Estado, ¿no? Todos tienen la obligación de poder sustentar y a través de esos mecanismos poder coadyuvar en todo lo que es salud. El Sistema Único de Salud Universal y Gratuito no tendrá ningún aporte de los afiliados de la Caja Nacional y tiene la finalidad de cubrir las prestaciones a más de la mitad de la población que actualmente no goza de este beneficio. No, está bien, claro, como es gratuito también, allá la economía también a uno nos falta, ¿no? Y está bien. Sí, ¿qué necesidades necesitaría usted? Yo creo que más baños, unas buenas camas, sí, y unos buenos, sí, una buena infraestructura. Gracias. Por ejemplo, los privados, ¿no? Que no, o sea, no te dan una tarifa exacta, están cobrando, o sea, no están en una fea experiencia y sí, eso estoy viendo un poquito, en otros hospitales sí están bien nomás, pero en otros. También en temas de salud, el Hospital de Clínicas de la Ciudad de La Paz colapsó en su servicio de emergencias. Pacientes mostraron sus quejas por la falta de camas y de infraestructura. El Hospital de Clínicas de La Paz amaneció con colapso en la atención en emergencias, donde los pacientes tuvieron que pasar la noche en camillas y en colchonetas en los pisos para poder ser atendidos por los médicos de ese nosocomio. Sí, toda la noche estaba en una camilla de ambulancia porque no había lugar. Cuando he llegado estaba ahí, aparte había otros pacientes más que no tenían lugar para que puedan atenderles. Sí. El ruido de la máquina de escribir igual molesta. Eso sí, igualmente molesta, y aparte vi que un señor ha muerto allá, ha muerto y por falta de atención, sí. Por otro lado, el ministro de Salud informó que el gobierno nacional procederá a intervenir los hospitales que sufren esas inadecuaciones en el servicio médico, pero también pidió a las gobernaciones cooperen para poder saber cuáles son las falencias que tiene cada uno de los hospitales que tienen a su mando. Pero tengo que decirlo, es que es una pena la falta de participación de las autoridades departamentales, que no esté el director del CEDES, que no nos informe de qué necesidades tiene en este momento el Hospital de Clínicas, que no sepamos de qué forma vamos a ingresar al Hospital de Clínicas, con qué mejoras, con qué infraestructura, con qué equipamiento, con qué recurso humano. Entonces muestra la falta de apoyo hacia la población, no hacia el Estado. Aquí es la gente la que necesita la atención y sus autoridades, bueno, pues vean el comportamiento que tenemos acá de un director proactivo que piensa en la gente, que piensa en su comunidad, y vean por el otro lado autoridades que no piensan en ningún momento en la gente, que solamente ven deficiencia y deficiencia, y más allá de que es su competencia. Familiares de los pacientes pidieron a los gobiernos subnacionales reunirse con gobierno para solucionar la infraestructura y la atención médica que tienen los hospitales que tienen a su cargo.
realmente ellos deben hacer un diálogo total para que esto vaya restableciendo bien para el orden de nuestro país, más que toda la gente pobre ha visto que está realmente muy abandonado, ¿no? Imagínese, señorita, aquí no hay ni un asiento, no hay nodo de sentarse, ni un paraguas, como se dice, un estacionamiento. La gente está soleándose, el frío y las inclemencias del tiempo. Yo creo que la gobernación, la alcaldía, y deberían de juntarse para ayudar y construir nuevos bloques, porque allá atrás he visto donde hay una cancha, hay bastante espacio, podrían construir y hay tanta gente que está egresando, podrían trabajar ahí.